al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver una caja que podría salir y romper el juego, porque un usuario ha creado una caja. Me la habéis enviado, una barbaridad. De hecho, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Vamos a ver todas sus skins y vamos a valorar también si merece la pena. Por cierto, todo skins de comunidad, ¿vale? Empezamos con las Dual Berettas Dragon Duo. Me encanta, tío, que sean de color diferente. Me encanta también la temática de dragón. Pero considero que hay mejores, ¿no? Pero, hostias, esta imagen es muy bonita. No está nada mal. Para empezar, no está mal. Vamos, MP7 Symbol Bronze. Vamos a ver. Color de bronce, un color que no se suele ver. Creo que MP7 es... Así que se me vengan a la cabeza de categoría azul. Me parece de las más bonitas y no es broma, ¿eh? Me gusta, muy top. Ahora empezamos con la Glock Floppy Disk, que si no me equivoco hace referencia a un disquete, ¿no? Pone Push Plan. A ver, hay mejores, ¿no? De categoría Milspec, de la Glock hay mejores. ¡Oh! O sea, supongo que será que si tienen más desgaste te aparece el plan de puseo. Porque si os fijáis, en estado normal pone Push Plan, pero aquí aparece un montonazo de cosas. Bonito detalle. Aún así considero que hay mejores, pero bonito detalle. Hey, no. Continuamos con la Max 7 U-Van. De nuevo color de graffiti inspirado en el mapa de Overpass. Se nota de ahí la referencia. Está guapo. No sé si hay Max más bonita de Milspec, pero no está mal. No me ha defraudado. USP Ace. ¿Y sabéis por qué tanto? Porque creo que se podría poner tantos stickers que quede bien. Me flipa. Sin lugar a dudas, es la mejor arma que hemos visto hasta el momento. Muy, muy top. Ahora vamos con la SCAR Retro Palette. Estamos de retro entre el disquete y la SCAR. Bonita. Me mola. A ver, es que de SCAR hay muy pocas que me gusten. Yo creo que utilizo la Emerald, ¿no? Pero la combinación de colores está guay. No me parece mala. Vale, ahora vamos con la Galil Wolf. ¡Wow! La Cerberus a mí me flipa. Hostias, es bonita, ¿eh? Yo creo que de categoría azul no hay más bonita que esta. Me mola. Me mola bastante. Muy top. Vale, ahora vamos con la categoría morada. Aquí tiene que subir el nivel. Desert Eagle Sakura Blossom. Cómo me gusta. Buah, yo tengo que ir a Japón un día. A ver los cerezos, ¿no? A lo que hace referencia aquí este arma. No está mal. De nuevo, el problema de la Deagle a lo mejor es que hemos visto demasiadas Deagles blancas, ¿no? Que ya hay varias. P2000 Autumn Wallowtail, espero haberlo dicho bien. Muy bonita también, Hay pocas P2000 que sean bonitas. Pocas también creo recordar de color verde. Y no está nada, nada mal. ¡Wow! Me gusta, me gusta. ¡Qué buena caja de momento! UMP School Bus, haciendo referencia a un autobús escolar, evidentemente de Estados Unidos. Me mola, es diferente. Y yo, las cosas diferentes las doy un plus, ¿no? Me mola mucho. Ok, y ahora vamos con la SSG Dark Vision, chicos y chicas. Vamos a verla. La combinación de colores es muy bonita, rosa y amarilla. Colores nunca has visto en una Scout, así que yo recuerde a simple vista. En Battle Scar tampoco se nota mucho el deterioro. Buena Scout. Y además hay un poquito Taku, que como sabéis a vosotros me mola mucho. Y última arma de categoría morada, AK-47 Retro Racer. ¡Guau! Esta no me gusta. Esta tengo que ser honesto. Si no me equivoco, me recuerda... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la marca de coche, pero era uno de Rally, tío. Ah, no me acuerdo, lo siento mucho. Pero es que me parece fea de cojones, lo siento mucho. M249 Source Deck. Que si no me equivoco, esto es como una videoconsola, como si fuera una Game Boy.
originales, eso me flipa. Pero de nuevo, al ser un arma que no uso mucho, tampoco es que me mega ilusione. Mac 10 Cookie Mix. ¿Qué es esto? Como si fuera un cómic, ¿no? ¡Wow! Ojalá tuviera diferentes patterns, tío. Es graciosa. Pienso que hay Macs mejores, sin lugar a dudas. Pero graciosa es cuanto menos. Vale, y última de categoría rosa. Famas Bio Wolf. No me equivoco, es un lobo. Ojito los colores, se ven muy vivos, ¿no? Depende cómo le dé la luz. Hostia, si varía con la luz, esto me parece una barbaridad. Es que fijaros en las imágenes. O sea, si tiene lo de los colores así, es que depende cómo te dé. ¡Wow! ¡Hostias! Esta es tocha, ¿eh? Esta es tocha. Vamos ahora a categoría roja. La M41S Black Lotus. Como sabéis, existe la USP. La M41S también le quedaría muy bien. No me sorprendería que este skin tuviera más armas, porque la verdad está muy guay. Y además hace referencia a lo que creo que es la carta de Magic. Y como sabéis, soy un friki y eso me flipa. Y por último, VP Queen's Gambit. ¡Wow! Es que... ¿creéis que saldrá una VP de este estilo, tío? A mí me fliparía. Lo que pasa es que a lo mejor armas como la de Prince, armas y doraditas, perderían un poquito de value. Pero este arma, si sale, sería una barbaridad. O sea, me la insta compro sí o sí. Y por último, los cuchillos que saldrían en esta caja. Y aquí voy a ser algo más breve porque ya lo he subido varias veces. Son el famoso Kukri. Es un cuchillo que está en la base de datos del juego, que sabemos que va a salir y que ya también sabemos la línea de skins que tendrá. Personalmente, mis favoritos. Por ejemplo, tenemos el Slaughter, que queda muy, muy bien. Tenemos el Fade, que también es una maravilla. Tiger Tooth, que sin lugar a dudas es uno de los más caros. Y por último, chicos y chicas, los Doppler Fase 1, 2, 3, 4 e incluso Rubí Zafiro y Black Pearl quedarían muy top. Y bueno, el Marvel Fade también, por poner uno más. Está muy, muy loco. Pues esta caja, ¿qué nota la pondría yo? Pues yo creo que la pondría... 6,5, un 7. Venga, te doy el notable bajo porque creo que hay skins muy interesantes, pero podría mejorarse. ¿Y cuál es vuestra opinión? Decídmela en los comentarios. Y con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si queréis que traiga más cajas creadas por la comunidad, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.